Bienvenidos a un video más desde su canal Alemán Garage. Hoy tenemos una Toyota RAV4 del 2012, el cual trae encendida una luz en el tablero que, bueno, es bastante extraña. Se las voy a mostrar. Vamos a poner ignición, encendemos el vehículo y vean, tenemos auto LCD parpadeando. Vamos a sacar códigos, vamos a ver qué podemos encontrar de esta luz o algún código que tengamos referente a alguna falla. Yo tengo entendido que esta luz es del bloqueo de diferencial delantero, pero en esta camioneta lo hace de forma electrónica, ya que igual no son tracción en cuatro ruedas, esta no es tracción en cuatro ruedas, y aunque lo fuera, siempre la computadora lo hace de forma electrónica. Vamos a sacar códigos. Después de que finalizó el proceso de escaneo, tenemos varios módulos y tenemos códigos solo de motor. Vamos a ver el informe de fallos y vamos a ver con qué código este vehículo cuenta o qué sorpresa nos va a dar. Tenemos un flujo de purga del sistema de control de emisiones evaporables, flujo alto en el orificio, prácticamente son códigos de sistema evaporativo. Vamos a investigar un poco si estos códigos nos pueden encender la luz de auto LCD, ya que en algunos vehículos unas luces acarrean otras, así como tenemos a veces códigos de garganta de aceleración o alguna falla de cilindro, se nos desactiva el control de estabilidad y nos encienden un montón de luces en el tablero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta fuga de vapores? Es ponerle la máquina de humo y diagnosticar lo que es esta fuga para ver dónde bota y por qué bota. Vamos a leer un poco. Dice que el sistema de control de emisiones evaporativas SEPAP se encarga de sellar el sistema de combustible. Bueno, todo lo que nosotros sabemos. Y las posibles causas, los factores por los que se configura el código 2419, la válvula de conmutación evaporativa podría estar defectuosa. Quizás el sistema tiene el solenoide de control en mal estado. La tapa de combustible podría estar instalada de manera incorrecta o tener defectos. Las mangueras de vapor de combustible pudieran tener bloqueos o obstrucciones. Los cables o conectores del circuito pudieran estar causando corto. Bueno, vamos a hacer algo. Para darnos cuenta si es un problema eléctrico, vamos a borrar los códigos y ver cómo reaccionan las luces en el tablero. Vamos a hacer eso. Le voy a dar vuelta a la cámara. Ahí tenemos las luces que están parpadeando, como ven. Vamos a borrar los códigos y vamos a ver qué reacción tiene. Si es problema eléctrico, estas luces, esta en especial, y si tiene algo que ver, no se va a apagar. Vamos a averiguar eso, ya que solo la computadora de motor tiene códigos de error. Vamos a borrar los códigos. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Y como ven, la luz se apagó. Vamos a ver la luz de check. Y también se apagó. Así que no es problema eléctrico el que tenemos. Muy probablemente sea únicamente la fuga de vapores y la luz de check se lleve de corbata al sistema de control de diferencial o sistema de bloqueo de diferencial. Vamos a buscar esta fuga de vapores a ver con qué sorpresita nos topamos. Ya tenemos desconectada la válvula de purga. Aquí vamos a poner el humo con nuestra máquina de humo. Ahí está. Vamos a buscar dónde pudiera estar fugando. Vamos a comenzar con nuestro tapón. Voy a encender la luz.
Vean, aquí tenemos humo, pero si nos fijamos bien, no viene de adentro del tanque, sino que de alrededor, que pasa aquí. Bueno, vamos a ver. Este sistema cuenta con, bueno, esto está suelto, cuenta con tres caños. Este caño es el que viene de la válvula de ventilación, y este otro es el que saca el aire cuando estamos llenando el combustible. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a cerrar la válvula de ventilación con el escáner para que ustedes observen. Acá vamos a la prueba de acción. La válvula de la que hablamos es esta de aquí. Como ven, ahí está abierta. Vamos a tratar de activarla y ver si nos disminuye totalmente el humo. Ahí la encendemos y vemos que no hace nada. O sea, simplemente se queda abierta. Ahí está encendida con el escáner y está bien conectada. Igual no tenemos ninguna reacción de la válvula. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Sacar la válvula para limpiarla y ver si la logramos hacer trabajar después de una limpieza. Si ven, ahí está Eduardo tratando de quitar la válvula del canister para poder hacerle una limpieza y ver si con eso tiene para poder instalarla y quitar esta fuga, o volver a hacer el examen con la máquina de humo y ver si en el otro lado no hay algún problema. Como primer punto, tenemos esta válvula que no sella, así que definitivamente tenemos un problema de fuga de vapores. Vamos a tratar de reparar esta válvula. De lo contrario, no podemos seguir porque perdemos presión en el sistema evaporativo y el humo sale por aquí en vez de salir por otro lado. Vamos a quitarla y les voy a mostrar. Vean la válvula cómo está. Lógicamente va a la intemperie. Vean el estado. Voy a poner esto por acá. Vean el estado de la válvula. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esta válvula es sensor, válvula y todo en una sola pieza. Vamos a echar un poco de WD-40 en este orificio y vamos a limpiar con un poco de limpiador de piezas electrónicas. La vamos a volver a instalar y si la válvula no sella, va a tocar reemplazarla. Bueno, estas válvulas aquí en mi país son bastante escasas, nuevas no las venden. Tocará buscar la usada, se le informará al cliente y si esto no mejora, pues nuestro diagnóstico por el momento llega hasta aquí. Bueno, como ven, ya le pegamos una media limpiadita, echamos un poco de líquido de limpieza, le echamos un poco de líquido para limpiar piezas electrónicas y le aplicamos un poco de WD-40 por si tiene algún problema que la válvula está pegada. Si aún así esta válvula no activa, le vamos a revisar voltajes y tierras para estar seguro que su voltaje y tierra le esté llegando. Pero si tenemos activación y la válvula no funciona, pues lógicamente esto no sirve, hay que reemplazar esto. La válvula ya se instaló, vamos al test de actuadores. Vamos a entrar, vamos a ir acá. Vamos a traernos el escáner y vamos a poner, colocar esto por acá. Vamos a meter. No sé si van a poder ver, disculpen ahí por el vértigo, el movimiento. Quiero colocar el tripié un poco que ustedes puedan ver qué es lo que importa, dónde está la válvula. Creo que ahí, creo que más o menos la ven. Vamos a ver. Estoy tratando de acomodar esto sin que se me fracture el teléfono. Creo que ahora sí. Bueno,
Tenemos, vamos a poner esto por acá para que ustedes lo vean. Ahí. Vamos a traer el escáner, vamos a encender la máquina de humo. Si ven, ya comienza a salir un poco de humo. Vamos a esperar que la máquina genere más humo para poder cerrar la válvula y que ustedes lo puedan notar en el video. Ahí está, creo que lo ven. Voy a cerrar la válvula con el escáner y vemos que no hace nada. Sí, se nota la diferencia, pero la válvula no sella por completo. Vean esto. Voy a abrir la válvula y si ven sale más humo. La cierro. Sale bien poco. Ahí está. La voy a abrir. Y ahí está. Como ven, esta válvula pues no sella. De primero pues no sellaba nada, ahora pues sella poco. Definitivamente esta válvula hay que cambiarla, hay que reemplazarla. Por esto teníamos el código o la luz de LSD en el tablero. Vamos a decirle al cliente que tiene que reemplazar esta válvula ya que no está sellando, para poder quitar los códigos de fuga evaporativa.